¿Qué tal? Buenas tardes. Cultivar el conocimiento y la cultura es parte esencial de nuestra identidad universitaria. Es por eso que como parte del ICAT Aurum, ciclo de actividades conmemorativo del 50 aniversario del Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología, hemos programado eventos culturales y musicales. Les invitamos a disfrutar y a participar en ellos. En esta ocasión, como parte de las actividades culturales, presentamos el libro Narrativas Tecnopedagógicas Digitales. Para ello, contamos con la presencia de sus coautores, doctor Enrique Ruiz Velasco Sánchez, doctora Josefina Bárcenas López y doctor José Antonio Domínguez Hernández, así como de quienes serán los presentadores del libro, doctora Julieta Valentina García Méndez, doctora Elvia Garduño Telis y maestro Ricardo Castañeda Martínez, junto con el editor del mismo, Javier Nicasio Granados. Por parte de la editorial Newton, pues el libro es una coedición del ICAT con esta casa editorial. Les doy la bienvenida a todas y todos los que nos acompañan en esta ocasión. Para dar inicio a esta presentación, daré lectura a una muy breve semblanza de los coautores. Doctor Enrique Ruiz Velasco Sánchez es egresado de la Facultad de Ciencias por la UNAM, maestro en Ciencias de la Computación por el Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y Sistemas de la UNAM, doctor en Filosofía PhD Robótica por la Universidad de Montreal, Canadá. Realizó un postdoctorado en Ciencia y Tecnología en el Instituto de Educación en la Universidad de Londres, Reino Unido. Es investigador titular C en el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, ISUE, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es miembro de la Academia Mexicana de Ciencia, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2, director del programa Robótica Pedagógica Móvil y Cómputo para Niños y Jóvenes de la Academia Mexicana de Ciencias. Doctora Josefina Bárcenas López, académica del Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología, egresada de la Facultad de Ingeniería de la UNAM como ingeniera mecánica electricista, con especialidad en sistemas digitales y es maestra en comunicación y tecnología educativa por el ILCE, doctora en pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM en la línea de investigación Tecnologías de la Información y Educación. Obtuvo el diplomado en diseño de redes LAN por la Facultad de Ingeniería de la UNAM y el diplomado en formación de profesores en entornos virtuales por la FES Iztacala de la UNAM. Forma parte del SNI. Ha participado en diversos proyectos de investigación educativa, CONACYT, PAPIT, PAPIME y externos. Sus líneas de investigación y de trabajo se centran en el diseño e implementación de modelos tecnopedagógicos para la educación presencial, bilearning, e-learning y m-learning, para el fortalecimiento del pensamiento científico y la cultura científica mediante la enseñanza de ciencia y tecnología, el estudio de las prácticas docentes basadas en TIC, la didáctica mediada por las TIC y el análisis y evaluación del impacto de las TIC en el rendimiento escolar. Doctor José Antonio Domínguez Hernández es académico del Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología y profesor en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Egresado de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, se graduó como ingeniero mecánico electricista en el módulo de comunicaciones y electrónica. Obtuvo el diplomado en redes LAN de computadoras por la Facultad de Ingeniería de la UNAM y el diplomado en multimedia por la DGESCA. Es maestro y doctor en pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM en el área de tecnología para la educación. A partir del 2000 ha trabajado en proyectos de investigación educativa, principalmente en la formación de docentes en el ámbito de la tecnología informática y en el diseño, desarrollo y evaluación de material didáctico de apoyo a la educación presencial y a distancia. Sus líneas de trabajo incluyen competencias digitales para la docencia y la divulgación, diseño, desarrollo y evaluación de contenidos y plataformas informáticas de apoyo a la educación, entre otros. Ha sido jefe de la unidad de cómputo del Centro de Instrumentos de la UNAM de 1994 a 2000, jefe de la unidad de cómputo y telecomunicaciones del CECADED UNAM de 2007 a 2010,
y coordinador del Grupo Académico Telemática para la Educación del CECADET e ICAT en los periodos 2007 a 2010 y 2014 a 2020 respectivamente. A partir de 2021 se integra al Grupo Académico Espacios y Sistemas Interactivos para la Educación del Instituto de Ciencias Aplicadas de la UNAM. Agradezco a los tres por estar aquí hoy con nosotros y presentarnos su trabajo. Para continuar con este programa, mencionaré una breve semblanza de los presentadores que en esta ocasión nos acompañan. Doctora Julieta Valentina García Méndez. Obtuvo el grado de doctora en pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y es profesora titular A de tiempo completo definitiva de la CUAIED y profesora de posgrado de pedagogía de la Facultad de Filosofía y Letras. Es miembro del Comité Académico del Plan Único de Especializaciones en Currículum y Formación Docente para la Innovación. 1. Currículum y Formación Docente para Sistemas Abiertos Universitarios y Educación a Distancia. 2. Docencia de la Ciencia y la Tecnología. 3. Docencia con Cultura Digital. 4. Investigación Pedagógica para la Innovación. 5. Pedagogía de la Cultura Física. Actualmente es responsable de la Diplomatura en Pedagogía Contemporánea para la Formación Docente e Innovación Curricular y Didáctica. Sus líneas de trabajo e investigación son Currículum Didáctica y Evaluación, Holoversidad, Sistemas Universitarios Abiertos, Ecosofía, Ciberprofilaxis, Currículum Didáctica y Evaluación, Modelos Educativos y Pedagógicos. Doctora Elvia Garduño Telis. Es doctora en Pedagogía por la UNAM, profesora investigadora, perfil PRODED, candidata SNI y asociada candidata al COMIE, adscrita a la Universidad Autónoma de Guerrero, gestora tecnopedagógica de plataformas educativas digitales, objetos de aprendizaje, blogs y MOOC. Ha colaborado como asesora pedagógica, experta en contenido, facilitadora virtual y en el arbitraje de artículos en revistas indizadas tanto a nivel nacional como internacional. Integra el cuerpo académico de modelos de evaluación y redes de trabajo en SOMESE, REDLATE y REDEM. Sus líneas de investigación son tecnopedagogía, personalización del aprendizaje, aprendizaje móvil, evaluación e inclusión. Actualmente participa en la dimensión pedagógica del proyecto de investigación Ibero-CONACYT, la educación frente al COVID-19, un análisis desde lo pedagógico, psicológico y tecnológico, a cargo del doctor Luis Medina Gual y como coordinadora del capítulo Educación y TIC durante la contingencia, como parte del estado del conocimiento del COMIE, en la línea de TIC en educación, a cargo de los doctores Alberto Ramírez Martinel y Alexandro Escudero Naón. Autora del libro Propuestas Tecnopedagógicas para el Webcente Universitario, en el que presenta una serie de acciones recursivas, flexibles y adaptables para la disrupción y la proactividad en la enseñanza. Maestro Ricardo Castañeda Martínez, ingeniero en comunicaciones y electrónica por la Universidad Autónoma de Zacatecas. Cuenta con estudios de maestría en administración por el Programa de Posgrados de Ciencias de la Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene diplomas en Administración de Proyectos de Tecnologías de la Información y Comunicación, Redes LAN de Microcomputadoras. Es experto en el diseño, integración y evaluación de espacios educativos interactivos enriquecidos con tecnología. Miembro fundador del proyecto Aula del Futuro del ICAT. Ha participado en diversos proyectos educativos apoyados por el CONACYT, PAPIME, PAPID y patrocinadores externos. A nivel nacional, destaca su participación en el Programa de Autonomía Curricular de la Secretaría de Educación Pública, donde colaboró en el diseño instruccional de cursos tecnoeducativos en el proyecto piloto de formación académica para profesores de nivel de educación básica, intermedia y educación especial. Al interior de la UNAM, ha participado en diversos proyectos relacionados con la apropiación e integración de tecnologías para la enseñanza de las ciencias en el nivel bachillerato.
participó en el diseño e implementación del Centro de Recursos Didácticos de Realidad Aumentada para la Educación de las Ciencias a nivel bachillerato. Colaboró en la capacitación a profesores del bachillerato de la UNAM en el uso didáctico de las tabletas electrónicas en el marco del proyecto Tabletas Electrónicas para el Bachillerato UNAM. Muchas gracias a todos por su presencia en esta ocasión, pues nos van a compartir sus impresiones y comentarios del libro Narrativas Tecnopedagógicas Digitales. Comencemos pues con la doctora Julieta Valentina García Márquez. Adelante, doctora. Gracias, le cedo la palabra. Su micrófono, doctora, por favor, está desactivado. Sí, también la función de compartir pantalla. Por favor, si pueden compartir la pantalla de la doctora. Gracias. Pues buenos días. Es un honor estar celebrando con nuestros vecinos queridos. Como saben, trabajo en la CUAIED, que está justo junto a ustedes. Y lo que nos convoca hoy es este maravilloso libro de Narrativas Tecnopedagógicas Digitales, cuyos autores son el doctor Enrique Ruiz Velasco Sánchez, la doctora Josefina Bárcenas López y el doctor José Antonio Domínguez Hernández. Para iniciar, deseo agradecer a los autores por la invitación para compartir la culminación de una investigación tan relevante y hermosa. Mi respeto para todos ellos y cada uno de ellos. Felicitar esta dependencia porque a base de la dedicación al trabajo de su personal académico ha logrado en poco tiempo, 50 años, ser una referencia obligada de la ciencia aplicada y la tecnología en el ámbito nacional e internacional. Destacada labor de la editorial Newton Edición y Tecnología Educativa por su impecable edición que hace justicia a tan dedicada y prolija obra. Gracias, Javier Nicasio Granados, por su profesionalismo. Agradecemos a todas las personas que hacen posible la presentación de esta obra. En esta agenda organizamos esta presentación atendiendo a tres niveles de expresión de la obra: orden replegado, orden desplegado, orden implicado. En el orden replegado, podemos decir que el pensamiento computacional, y esta es una lectura de una sola página del libro que, como verán, tiene una densidad conceptual maravillosa que a la vez que nos convoca a trabajar en este sentido, nos permite ver la maestría para trabajar una obra que parte de este pensamiento computacional y termina con el pensamiento computacional después de un derrotero muy interesante y motivante. Dice que podemos decir que el pensamiento computacional resulta ser un insumo fundamental para destacar las potencialidades y virtudes que ofrece la robótica pedagógica móvil desde el punto de vista de la inteligencia artificial aplicada a la educación. En efecto, la robótica pedagógica móvil resulta ser un sistema tecnopedagógico muy complejo, en donde se articulan e integran de manera armónica distintas áreas, disciplinas y tecnologías tales como mecánica, electricidad, electrónica, informática, pedagogía, inteligencia artificial, geometría, química, física, robótica y mecatrónica. Permitiendo concebir, diseñar, echar a andar, controlar y programar robots pedagógicos móviles en y desde la distancia. A pesar de ser un sistema tecnopedagógico muy complejo, se ha procurado hacerlo sencillo, amigable y lúdico.
Y esto nos recuerda que no hay cosas sencillas, hay cosas que son simplificadas, sobre todo transformador, y eso es lo que lo hace más pedagógico. De las prácticas, aprendizajes y experiencias educativas con tecnologías disponibles y accesibles, que están bastante masificadas y generalizadas, como lo es el teléfono celular. Las narrativas tecnopedagógicas pueden ser concebidas, desarrolladas, experimentadas e investigadas, gracias al soporte teórico-metodológico que le concede el constructivismo, el construccionismo, el conectivismo y desde luego, esto no lo dice la obra, pero la reunión magistral que hacen estos autores de estos autores mencionados, pero ya es una configuración propia. La figura 59 muestra la coyuntura entre pensamiento computacional, robótica pedagógica móvil y programación informática, que facilita aprender a desarrollar habilidades universales, tales como el pensamiento computacional, la programación informática y la robótica. Y en la página 148 presentan este esquema o este modelo, que también eso es muy interesante de la obra porque siempre nos ofrece un esquema, un referente visual. Ahora tenemos que ver que en el orden desplegado, o sea, ese es el orden replegado, pero para desplegarlo tienen 6 apartados dedicados a la comunicabilidad de la obra. Es decir, hacen referencia a la obra para que podamos introducirnos a esta lectura tan fuerte. Y tiene 7 capítulos referenciales, es decir, que dan cuenta del corpus ya tecnológico, científico, filosófico y artístico de la obra. En la dimensión pedagógica expresa la síntesis de la trayectoria de la educatrónica y sus múltiples expresiones y niveles. Por simple suma, que es así la sé hacer, esta dimensión pedagógica es la que ocupa, es la más robusta, no la más robusta, sino que la que tiene mayor cantidad de información y muy, muy relevante. Pero en esta tesitura de este orden secuencial que le dan, yo puedo decirles que esta obra puede leerse de acuerdo al propósito de formación, información, desde el inicio hasta el final o desde el final hasta el inicio. El último capítulo rearticula, reorganiza y expresa todo lo escrito en la primera parte del texto, que además ese capítulo es muy motivante pedagógicamente hablando, civilmente hablando. Desarrollo del pensamiento. Ah, bueno, puede leerse y estudiarse este libro. Cada concepto tratado se organiza con autoafirmación y relacionalmente. Siempre aparecen encadenados 2, 3, 4, 5 o más eslabones de una cadena coherente de conceptos. Por ejemplo, el desarrollo del pensamiento crítico, reflexivo, heurístico, recurrente, abstracto, tecnológico, recursivo, informático, humanista, matemático, entre otros, en problemas de la vida real. Otro apartado, integra distintas áreas del conocimiento, pedagogía, mecánica, electricidad, electrónica, informática, inteligencia artificial, geometría, matemáticas, física, con el objetivo de construir, integrar y poner en práctica las habilidades universales de base de cualquier persona puede y debe aprender programación, robótica y pensamiento computacional. No voy a leer este, pero es muy interesante que van haciendo estos núcleos conceptuales y que lo más interesante es que los van desarrollando a lo largo de toda la obra y es muy fácil encontrar
todas estas observaciones, todas estas cadenas de construcción expresados en la última parte del libro, que es la que hicieron ya en una población específica. De los autores. Estamos de acuerdo con los autores que escriben lo que uno mismo hubiera escrito. Yo no estoy segura de haber podido escribirlo, pero lo escribiría sin problema. Sé que cada uno por su lado hubiera escrito algo interesante, pero el hecho de ser una obra conjunta expresa de manera vivaz lo que logra la inteligencia colectiva. Resulta interesante reconocer las fronteras fractales y porosas entre la educatrónica y la pedagogía contemporánea, que es mi línea de trabajo. Bueno, es nuestra línea de trabajo, es una línea de trabajo conjunta, en comunidad, que aprende en comunidad, como dos líneas de investigación que se reconocen mutua y recíprocamente por los propósitos de idear, diseñar, construir y reconstruir propuestas pedagógicas en aras del bienestar común de todos y de cada uno. En este orden implicado también, la didáctica es la dimensión tecnológica de la pedagogía contemporánea. En este sentido, se trata de una propuesta pedagógica con una dimensión didáctica que propulsa la praxis docente holística. La obra menciona expresamente las secuencias didácticas. Tácitamente, la amplitud está dada por las estaciones didácticas que permiten hacer paradas en el camino para darle la oportunidad a las y los alumnos a adquirir más información. La profundidad está en todo el texto, con todos los contenidos de base que se sintetizan y por el capítulo para saber más. Secuencia, amplitud y profundidad son los principios didácticos que permiten que un saber sea escible. Escible quiere decir que puede o merece saberse. En síntesis, se trata de una obra basada en el principio esperanza, de una pedagogía impoluta que propulsa la enseñanza, el aprendizaje y la comunicación de la filosofía, la ciencia, el arte y la tecnología a temprana edad. Para lograrlo, educa a las educadoras y los educadores, y educa a los que educan a los educadores y a las educadoras. En síntesis, impulsa la transformación dinámica, es decir, con miras a propósitos explícitos de la soberanía nacional en todos los campos culturales. Opera como detector de talentos y a su vez de promotor de los incentivos necesarios para provocar y suscitar el interés por los campos culturales propicios para el desarrollo y maduración del progreso local, regional, nacional e internacional, que es el sentido más amplio de la holoversidad a la que aspiramos. En síntesis, organizamos esta presentación atendiendo a tres niveles de expresión: el orden replegado, el orden desplegado y el orden implicado, que es con mucho nuestro interés de poder seguir hablando de este libro una vez que lo hayamos leído todos, por lo que invito a que ya nos lo hagan llegar. Bueno, o sea, que lo hagamos llegar para hacerlo llegar a más personas. Muchas gracias, doctora Julieta Valentina García Méndez. Ahora doy la palabra a la doctora Elvia Garduño Telles. Adelante, por favor. Sí, muchas gracias. Voy a compartir mi pantalla. Okay. Muy bien, pues primero agradecer a los autores del libro. Es un honor estar aquí. Y sobre todo también con los colegas que estamos presentando esta obra que sin duda pues presenta un aporte muy importante al ámbito de la tecnopedagogía,
a partir de lo que los propios autores nos comparten en la primera parte del libro, ¿no? Demostrar, y lo hacen de una manera magistral, que se puede enseñar y aprender pensamiento computacional, filosofía de lenguajes de programación, informática y robótica, a partir de nuestro lenguaje natural y materno. Y quiero comentarles que desde el momento en que yo me sumerjo en la lectura, pues voy viendo estas posibilidades de aplicación en mis estudiantes que no son propiamente de nivel básico, son estudiantes de licenciatura y son precisamente lo que comentaba la doctora Julieta, pues educadores de futuros estudiantes de diferentes niveles educativos. Uno de los aportes importantes en esta obra tiene que ver pues con el contexto en el que nos encontramos a partir de esas transiciones entre las tecnologías de la información y la comunicación y las tecnologías de la información, conocimiento, comunicación y aprendizaje digitales y de esas metáforas que tienen que ver con su uso, ¿no? Viene aquí a colación la metáfora de Chomsky respecto al Internet como tecnología que puede ser como un martillo para construir o para destruir. Y precisamente la obra nos invita a construir, a generar, a crear a partir de los lenguajes cotidianos, a partir de esas narrativas que se dan en los diferentes contextos y entornos domésticos, escolares y en todos los contextos en los que interactuamos, pues esos lenguajes artificiales y aprender de manera muy, muy lúdica, muy creativa y muy proactiva, informática y robótica tecnopedagógica móvil. El lector que se sumerja en esta obra, sin duda, pues va a encontrar diferentes conceptos que van a permitirle comprender y apropiarse de cómo los autores van conduciendo un proceso que dirige el uso del lenguaje, los sentidos y significados que tenemos en expresiones o en actividades tan cotidianas como manejar un elevador, cambiar una llanta, preparar un agua fresca de naranja, y todos esos elementos de la narrativa cotidiana que se van transformando de una manera muy, muy didáctica y muy tecnopedagógica en lenguajes artificiales de programación, en algoritmos, en pseudocódigos, y nos van permitiendo comprender todas estas estructuras que permiten programar un robot. Una parte importante de esta obra para los lectores, sean o no docentes, es esta integración metodológica a partir de la pedagogía, la didáctica y la tecnología para poder replicarse y adaptarse en diferentes situaciones y contextos. Una parte importante también del aporte que retomo de una obra anterior que tuve el honor de presentar también de los mismos autores es cómo el laboratorio cibertrónico emerge también como un espacio en el que las personas concurrimos para aprender a partir de nuestras narrativas. Y en ese aprendizaje, pues cualquier espacio se transforma en ese laboratorio cibertrónico que plantean los autores y que, aunque no de manera explícita, pero sí implícita, nos va guiando a lo largo de la obra. Espacios donde hay comunicación, donde hay emoción, donde hay acciones dialógicas que van orientadas a la manipulación, a la abstracción, a la simbolización y también a esta parte de la experimentación. En el apartado pensamiento, lenguaje, escritura y narrativa, lectura, escritura y narrativa, los autores nos llevan a todos estos conceptos que concurren y también a todos estos conceptos que involucran de manera iterativa y recursiva para que se desarrolle el planteamiento del pensamiento computacional, como un pensamiento que es el artífice de todos los demás pensamientos y que también es reivindicado para dejar de ser visualizado como un pensamiento que solamente va ligado a la parte de trabajar o manipular dispositivos electrónicos. Sin duda nos abren a través de estos apartados, principalmente en este, pues todas estas posibilidades y conexiones que tiene el pensamiento computacional y en cierta medida a los que somos del siglo pasado también nos pone a reflexionar de la forma anquilosada en la que fuimos aprendiendo
computación o la que fuimos aprendiendo a trabajar con las tecnologías o a programar cuando solamente se nos acotaban los términos o la sintaxis que teníamos que aprender. Entonces, sin duda pone de manifiesto pues una metodología necesaria y una metodología pues innovadora para abrir esos caminos hacia lo holístico, hacia lo integral. Y otro aspecto importante son las concepciones, el sentido y significado que se da a las tecnologías, donde no solamente son vistas como artefactos, como medios o recursos. A lo largo del libro el lector va a encontrar diferentes visiones, pero la principal y con la que los autores inician y cierran es esa visión de tecnologías como procesos. Y en estos procesos concurre la tecnopedagogía, el pensamiento computacional y los diversos tipos de pensamiento, así como también la programación informática, y todo se sintetiza en un sustrato tecnológico, más bien tecnopedagógico, denominado robot. Entonces, sin duda alguna, cualquiera que sea la función educativa de los lectores de esta obra, pues va a verse movida y atraída por estas metodologías que nos proponen en cada uno de los apartados los diferentes autores. También es importante considerar que, aunque se establece una dimensión tecnopedagógica en la obra, se separa magistralmente la parte tecnológica y la parte pedagógica, pero también concurren de una manera bastante interesante para darnos esa idea y ese sentido de unidad que se ve reflejado a través de este robot que va a ser manipulado por tecnología celular, por diferentes aplicaciones informáticas que nos van también proponiendo, aplicaciones que son gratuitas y descargables, y tiene un marco pedagógico bastante importante para que nosotros como docentes podamos replicarlo, ¿no? Nos plantea las situaciones didácticas de Brousseau, pues todos estos aspectos construccionistas que tienen que ver con el hacer de la teoría papertiana, y pues todos estos aspectos de manipulación, de abstracción, de integración que propone también la teoría piagetana. Todos estos elementos sin duda ayudan a transcurrir al lector en las diferentes interfaces que se tienen para convertir un lenguaje cotidiano en un algoritmo y sintetizarlo en un lenguaje de programación. En la dimensión tecnológica y a lo largo de todo el libro, los lectores van a encontrar varios esquemas que sin duda favorecen la comprensión y sintetizan también estos aspectos de construcción a los cuales nos invitan los autores. Y en estos esquemas, en estas fotografías, que pues son también bastante interesantes y nos enganchan a querer construir nuestros propios robots, vamos a encontrar también algunas interfaces de software que tienen propuesto los autores para desarrollar estas habilidades de transformación de los lenguajes naturales a los lenguajes artificiales. El lector también encontrará que a través de estos elementos le va a resultar muy sencillo aprender y facilitar el aprendizaje a los demás de elementos que hasta hace algunos años resultaban ser como que muy exclusivos de ciertos espacios o de ciertas jergas formativas, ¿no? Como las estructuras de control, las estructuras de lenguajes secuenciales, los comandos de condicionales, y que todos estos elementos forman parte de los algoritmos cotidianos y domésticos que llevamos a lo largo de nuestra vida. Entonces, esta riqueza y esta nueva forma de aprender la programación, sin duda, pues llamará la atención de todos los lectores, y verán en este último apartado, que también coincido con la doctora Julieta, es uno de los más enriquecedores, es uno de los que te puede enganchar y te puede decir, esto es posible, esto es aplicable y lo puedes adaptar y formar tu propio laboratorio cibertrónico en las condiciones en las que te encuentras, en las situaciones en las que tú planteas,
Y pues ahí precisamente esta parte de contextualización y esta parte de construcción tan rica de escenarios pedagógicos que tienen que ver con esa comunicación y esos procesos de diálogo a través de los cuales en un plan de desarrollo de la experiencia los autores nos van compartiendo cómo fueron trabajando con niños y niñas de primaria alta de escuelas marginadas de la Ciudad de México, ¿no? Esta es una de las riquezas más importantes de la obra para quienes somos docentes o somos investigadores en el ámbito educativo, porque también ahí podemos encontrar esas experiencias, esas evidencias que dan cuenta de todo este proceso y cómo se ha concretado y cómo se ha percibido también en las miradas del estudiantado. En la parte de corolarios, podemos también encontrar esa sinergia entre las actividades cognitivas, pero también esas actividades afectivas, que si bien no están abiertamente manifiestas o expresadas en la obra, sí las encontramos en algunos elementos como estos entornos lúdicos, estos entornos ricos, estos entornos de comunicación y espacios de expresión para trabajar pues todo el proceso de las narrativas, ¿no? Entonces, vamos a encontrar muchísimas contribuciones, pero sobre todo una obra de sumo interés y de suma replicabilidad en diferentes contextos. En síntesis, las contribuciones principales de la obra que podemos encontrar van a basarse en un esquema teórico, metodológico y tecnopedagógico que puede ser replicable en diferentes contextos y que permite la traducción y transferencia de narrativas de conformidad con las diferentes situaciones y posibilidades que hay. Y yo me voy más allá, no solamente en un nivel educativo básico, sino en diferentes niveles educativos. La visión de esas tecnologías como procesos, como espacios, como recursos y medios para construir un robot, no para armar un robot a partir de algo que ya está hecho, no para manejar solamente un lenguaje de programación, sino para crear un conjunto de instrucciones que va orientado a la formación, no orientado a fines comerciales o bélicos. Esta formación tecnopedagógica, contextualizada, situada y auténtica, de la cual nos dan cuenta los autores de una manera magistral a lo largo de todo el libro, y estas múltiples posibilidades de aplicación que seguramente el lector va a encontrar desde el prólogo hasta los corolarios. La apertura a múltiples líneas de investigación que también pueden visualizarse a lo largo del libro y sobre todo este sentido proactivo en estas experiencias de aprendizaje que pueden ser creativas, críticas, reflexivas y que pueden contribuir no solamente a desarrollar habilidades digitales, sino también a promover y ampliar una cultura digital, una cultura del aprendizaje, y sin duda, pues todo esto fortalece y contribuye al estado del conocimiento en tecnopedagogía. Yo les invito a disfrute de su lectura y también a hacer esa lectura un proceso recursivo e iterativo que pues fue en gran parte mi experiencia, ¿no? Regresarse y continuar a partir del final al inicio o en medio para recuperar toda esta experiencia que se va reforzando a lo largo de la lectura de la obra, pues es sin duda uno de los momentos de mayor disfrute y pues quedan todos invitados a vivir esta experiencia sin lugar a dudas muy significativa. Muchas gracias por su atención y muchas felicitaciones y agradecimientos también a los autores por esta importante contribución. Gracias. Muchas gracias, doctora Elvia Garduño Telis. Para continuar, toca el turno al maestro Ricardo Castañeda Martínez. Adelante, por favor. Buenas tardes a todos. Es para mí un placer y un gusto estar con ustedes en la presentación del libro Narrativas Tecnopedagógicas Digitales. A la vez también es un gusto compartir con la doctora Julieta Valentina García Méndez, con la doctora Elvia Garduño Telis y con Javier Nicasio Granados esta conversación. Me gustaría comenzar platicando que en la vida cotidiana venimos
afrontando una variedad de situaciones o problemas, y para atenderlos de forma intuitiva, efectuamos una serie de tareas cognitivas que van desde el análisis e identificación del problema, su comprensión o descripción del mismo, hasta identificar las causas que lo provocan, y con ello empezamos a definir posibles soluciones. Y de esas soluciones también elegimos la mejor de ellas. Bajo esta premisa, todos de alguna forma u otra hemos venido realizando algoritmos para la solución de nuestros problemas cotidianos, lo que permite decir que de alguna manera u otra todos podemos ser programadores. Quiero agradecer y felicitar a la doctora Josefina Bárcenas López, al doctor José Antonio Domínguez Hernández y en especial al doctor Enrique Ruiz Velasco Sánchez por la invitación a participar en la presentación de este libro Narrativas Tecnopedagógicas Digitales. Considero que Narrativas Tecnopedagógicas Digitales llega en un momento oportuno en donde el derecho universal de acceso a la ciencia y la tecnología está teniendo un gran impacto en todos los ámbitos, desde lo político, lo social, lo ético, en lo sanitario y ambiental que hemos estado viviendo en este último año y medio, e inclusive este derecho universal, un poco olvidado, está siendo impulsado por otros organismos internacionales como la UNESCO, por ser un derecho que puede promover, ¿sí?, a otros derechos. Ejemplo de ello es el derecho a una educación de calidad. Si bien es cierto que existe el consenso de que las TICs abren oportunidades para incrementar los aprendizajes de los estudiantes, también existe evidencia que, a pesar de las grandes inversiones económicas que han hecho los gobiernos para ofrecer su acceso, los resultados obtenidos por nuestros estudiantes no son muy alentadores, principalmente en pruebas internacionales estandarizadas. Entonces, ¿qué nos está fallando? ¿Realmente las TIC son ese vehículo para lograr una educación de calidad? ¿Qué necesitamos mejorar? ¿Realmente vale la pena seguir apostando a la tecnología educativa? Al parecer, como lo menciona Pepper, nos hemos preocupado mucho en dedicar nuestros esfuerzos a discusiones poniendo al centro la tecnología. Nos preocupamos por adquirir lápiz, por tener un pizarrón, por tener las grandes tecnologías, por arreglar los espacios escolares, los salones. Si bien, sí son importantes, pero olvidamos que nuestro análisis lo deberíamos enfocar al verdadero protagonista del fenómeno, que es el aprendizaje. Al leer Narrativas Tecnopedagógicas Digitales, encontré, o podemos encontrar, una propuesta estratégica de enseñanza y aprendizaje innovadora, que, como lo mencionan sus autores, ofrece a los estudiantes la oportunidad de caminar de la mano con la tecnología, con la pedagogía y la didáctica, incorporándola en sus vidas de una manera natural, práctica, lúdica, de una manera holística, ecológica, libertaria y transformadora. A través de este libro, los autores nos muestran que desde edades tempranas y a partir de narrativas naturales, es decir, a partir del lenguaje materno, es factible apoyar el desarrollo y ejercicio del pensamiento computacional. Durante la lectura, el libro nos va abriendo un panorama que muestra la posibilidad de ejercer el pensamiento computacional más allá de la concepción generalizada o asociada al desarrollo de sistemas informáticos. Los autores nos van describiendo cómo desde la formulación sistemática de problemas de la vida diaria del estudiante, cómo desde esa vida diaria podemos formular sistemáticamente problemas y crear estrategias de enseñanza-aprendizaje centradas en los estudiantes. Les permite llegar a comprender y utilizar adecuadamente las estructuras algorítmicas utilizadas en los lenguajes de programación. Lenguajes artificiales, como lo mencionan los autores. Por ejemplo, la organización y desarrollo ordenado de tareas permite comprender algoritmos secuenciales
mientras que actividades en donde se promueve la toma de decisiones, el desarrollo de pensamiento crítico, reflexivo y argumentativo, permite vincular y comprender las estructuras Tu audio, maestro Ricardo, tu audio no se escucha. ¿Recupero la conversación yo? Maestro Ricardo, por favor, su micrófono se desactivó. ¿Lo puedes activar? Gracias. Sí. Comentaba que estamos en un ambiente tecnologizado donde ejercer el pensamiento computacional permite construir, integrar y poner en práctica lo diseñado. Pero además, como se menciona en el libro Narrativas Tecnopedagógicas Digitales, este pensamiento contribuye al desarrollo del pensamiento crítico, heurístico, recurrente y favorece el desarrollo del pensamiento abstracto, tecnológico, recursivo, informático y humanista. El pensamiento computacional, ¿sí?, se va promoviendo de manera transversal y va promoviendo habilidades y competencias que se han vuelto indispensables para ser competitivo y sobrevivir en la actual sociedad de la información, comunicación y conocimiento. Durante muchos años he tenido la fortuna y oportunidad de impartir clases relacionadas con la enseñanza de la programación. Coincido con la visión de los autores que enseñar a programar va más allá de aprender un lenguaje de programación o un lenguaje artificial, como ellos lo mencionan. Programar requiere pensar en muchos niveles de abstracción, niveles de abstracción del pensamiento y desarrollar diferentes competencias computacionales y tecnológicas. Considero que el libro Narrativas Tecnopedagógicas Digitales puede llegar a ser una guía para la planeación y desarrollo de actividades de enseñanza y aprendizaje para nosotros, los docentes de esa área. Resulta interesante la propuesta para desarrollar el pensamiento computacional a través de esas narrativas naturales, en donde la dimensión pedagógica y tecnológica se va entrelazando, forjando una dimensión tecnopedagógica que busca una armonización y equilibrio entre ellas. En la descripción de la dimensión descripción de la dimensión pedagógica, el docente podrá encontrar una guía que propone la concepción, diseño y puestas de escenarios didácticos, constructivistas y construccionistas, y permite orientar al profesor a diseñar y organizar situaciones didácticas que comprendan las actividades, los recursos y el tiempo de ejecución. La dimensión pedagógica propone enmarcar a los escenarios didácticos con situaciones de acción, validación, formulación e institucionalización, ¿sí?, lo que invita al profesor a promover que desde el inicio, ¿sí?, al estar diseñando sus estrategias didácticas, el estudiante pueda manejar y manipular objetos físicos, los robots pedagógicos que mencionan los autores. El objetivo es que desarrollen un sistema de representaciones visuales y kinestéticas que posteriormente le han de permitir plantear problemas y buscar posibles soluciones de modo concreto. Esto a través de tocar, sentir y manipular esos robots pedagógicos. De igual manera, con poder proponer y probar hipótesis y finalmente, de ser posible, llegar a formalizar y modelar la situación en un lenguaje de programación. En la descripción de la dimensión tecnológica, es interesante que los autores van atendiendo a la teoría en donde enfatizan en la importancia de poner a los estudiantes en situaciones de aprendizaje significativos y proponen que el estudiante interactúe con robots pedagógicos. Pero su propuesta inclusive va más allá de promover el aprendizaje accionado de estos robots pedagógicos, ya que para lograr más apropiación del conocimiento y el desarrollo del pensamiento computacional, plantean la planeación, organización y diseño de estos robots, lo que puede llevar al estudiante a verse involucrado con otras áreas de conocimiento como la electrónica, la mecánica,
las matemáticas, el arte. Además, con esta visión fomentan con ellos la creatividad y ajustan el uso de la tecnología a las necesidades de aprendizaje personales e inclusive de su comunidad. Se transforman en consumidores tecnológicos, en diseñadores y en emprendedores tecnológicos. Seguramente la satisfacción de planear y diseñar, manipular tu robot pedagógico es muy gratificante, pero aún más da la oportunidad de ir reinventando situaciones y retos de aprendizaje. Los programadores, ¿sí?, los que nos dedicamos a esta área, tenemos la característica que una vez que terminamos un producto, un programa de software, nos convertimos en los primeros críticos. Y si bien tenemos que entregar ese producto, somos los primeros que nos damos la oportunidad de criticarnos, de ver qué es lo que le faltó, y en ese momento empezamos a reinventarnos. Y el usar estos robots pedagógicos nos da esa oportunidad de poder ir reinventando y reinventando, ¿sí?, las soluciones que hemos propuesto. Si bien algo interesante que se propone en el libro, no es necesario tener las grandes tecnologías para desarrollar el pensamiento computacional. Y prueba de ello es que los autores han logrado tener hasta un premio Guinness con su propuesta educativa. Creando robots pedagógicos con materiales comunes que tienen en su casa, que podemos tener en la calle, que podemos encontrar y empezar a utilizarlos de manera muy, muy, muy simple, ¿sí? Lo que enfatiza mucho los autores que no hay que perder de vista es que nuestro objetivo es el aprendizaje. Hoy los estudiantes utilizan estos materiales, pero mañana las habilidades y competencias adquiridas nos facilitarán manipular grandes industrias automatizadas, que es lo que viene, ¿sí? Es de controlar y manipular tecnología, pero de acuerdo a nuestras posibilidades. Finalmente, me permito comentar la experiencia de una niña participante en el récord Guinness que obtuvieron los autores. Algo que comentó ella es que el utilizar estos robots pedagógicos le permitió o le dio la oportunidad de crear, ¿sí?, una estrategia de enseñar, de ayudar, de compartir el conocimiento con su familia. Creo que eso es algo muy trascendente, el que enseñemos a nuestros estudiantes a compartir el conocimiento. De alguna manera, comentaba la niña, wow, soy una niña que puedo ser un profesor tecnopedagógico. Hay mucho que aprender, mucho que observar, mucho que utilizar en este libro. Finalmente, quiero invitarlos a leer el libro Narrativas Tecnopedagógicas Digitales. Seguramente, los que estamos al frente en un salón de clase, estudiantes y profesores de cualquier nivel educativo, encontrarán una propuesta innovadora para aprender y desarrollar el pensamiento computacional. Y para aquellos, a lo mejor un poquito alejados del ambiente educativo, encontrarán cómo puedes pasar de ser un consumidor tecnológico a un emprendedor, a un creador de tecnología. Reitero mi felicitación a los autores y les deseo el mejor de los éxitos con Narrativas Tecnopedagógicas Digitales. Gracias por su atención. Felicidades. Muchas gracias, maestro Ricardo Castañeda. Con lo que los comentaristas nos han compartido hoy, estoy segura que todos estamos ya muy interesados en leer el libro y poder comentarlo también. Ahora cedo la palabra a Javier Nicasio Granados para que nos narre su experiencia al trabajar en este proyecto de coedición. Adelante, por favor. Listo. Adelante, por favor, Javier. Hola, hola, ¿qué tal? Bueno, pues quiero comentarles que siempre para nosotros los proyectos como este no solamente es una aventura, sino que es una emoción porque son temas
muy especiales, son temas que generalmente a cualquier editorial le daría miedo hacer una publicación de este tipo, pero nosotros tenemos la experiencia de estar apoyando a todos los investigadores desde hace muchos años, ¿no? Hemos publicado no solamente temas como estos, sino algunos otros en pedagogía. Y bueno, tenemos ya un sistema en el que podemos hacer muy rápido la publicación, porque este tipo de temas son muy delicados y son temas que constantemente están evolucionando, por lo que requiere que cuando hay una investigación de este tipo sea publicada lo más rápido que se pueda, ¿no? Porque si no sucede que con el tiempo resulta que se van quedando un poco obsoletas, ¿no? Así es la tecnología va avanzando y en este sentido tratamos de hacer lo más rápido que se pueda este tipo de publicaciones. Este libro lo publicamos nosotros tanto en papel, que actualmente está en todas las librerías comerciales de México, es decir, lo pueden encontrar, si se puede decir cuáles, en Gandhi, lo pueden encontrar en Sótano, en algunas otras cadenas del interior de la República, librerías universitarias del interior del país, y incluso también lo pueden encontrar en Colombia y en Argentina, que tenemos algunos socios que están haciendo algunos de los libros que estamos produciendo en México. Y también se puede encontrar ya en la versión electrónica, pues en cualquier parte del mundo. El libro lo pueden encontrar en Amazon, lo pueden encontrar en Apple, en Google, en Overdrive, en Tagus, en fin, varias de las plataformas que se dedican a dar a conocer y comercializar libros. Entonces, esa es una otra parte que también es importante para nosotros, porque con eso damos a conocer holgadamente pues todo el trabajo que tienen nuestros investigadores en México. Bueno, esto es lo que, si hay alguna pregunta, con mucho gusto podemos contestarla. Si es que podemos, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias, estimado Javier Nicasia Granados. También es importante, desde luego, conocer a través de la mirada editorial lo que implica un trabajo de este tipo, que da frutos y nos permite festejar hoy la publicación de este libro. Por favor, les pido ahora, por último, a los autores que nos platiquen lo que ha representado la generación de este material. Comenzamos con el doctor Domínguez, por favor. Adelante. Sí, muchas gracias. Buenos días. Primero que nada, quiero agradecer al ICAT por permitirnos compartir con ustedes este logro en el marco de la celebración de sus 50 años. Y bien, respondiendo a la pregunta de qué ha representado para mí la generación de este material, déjenme les platico. Les platico que todo proyecto generalmente inicia con una motivación. Y en el caso que nos ocupa, la motivación va orientada a la búsqueda y formulación de nuevas ideas, nuevas propuestas, nuevos escenarios que contribuyan al logro de mejores resultados en el campo educativo. Para fortuna de la comunidad educativa y del grupo de personas que trabajamos con el doctor Enrique Ruiz Velasco, él ha sido un impulsor de lo novedoso, lo innovador, y gran entusiasta en la formulación de proyectos encaminados a mejorar los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Gracias a esto, el libro Narrativas Tecnopedagógicas Digitales es el resultado de un proyecto al que fui invitado por el doctor Ruiz Velasco para colaborar, y mediante el cual tuve la oportunidad de conocer y poner en práctica aspectos de la tecnología, de la didáctica y de la pedagogía que no son tan fáciles de identificar
y de comprender hasta que se trabaja con grupos de niños en el contexto de su día a día. Y comprobar de la mano de estos niños el potencial pedagógico de la narrativa digital como instrumento didáctico para el desarrollo del pensamiento computacional. El proceso y las ganas puestas en el proyecto para probar y mostrar evidencias de que los estudiantes de prácticamente cualquier nivel educativo son capaces de aprender la filosofía de los lenguajes de programación a partir del lenguaje materno, y que gracias a este aprendizaje se les facilite la resolución de problemas que ahora pueden ser planteados desde distintos enfoques, han dado como fruto este libro. Así que puedo decir con gran satisfacción que la culminación del trabajo llevado a cabo con los distintos grupos de estudiantes y el hecho de que se hayan cumplido los objetivos propuestos representa un avance muy importante en el intento de contribuir para lograr una mejora en el sistema educativo de nuestro país. Además de que nos deja la oportunidad de seguir aprendiendo y seguir aportando en beneficio de la educación. Dicho esto, le cedo la palabra a la doctora Bárcenas, por favor. Gracias, doctor Domínguez. Y bueno, pues también darle las gracias a la doctora Garduño, la doctora García Méndez, el maestro Ricardo Castañeda, por estar aquí, por hacer esta presentación tan excelente del libro, que bueno, han dado ustedes una perspectiva de los contenidos que esperamos sean útiles para los lectores. Y bueno, sobre todo también darle las gracias al doctor Luis Velasco, al doctor Domínguez por compartir esta experiencia de este proyecto, que de manera personal les quiero comentar, ha sido de gran satisfacción para mí, porque precisamente como bien comentan ustedes, uno de los capítulos que creo que es en donde se presentan los resultados de esta amalgama de saberes, de propuestas pedagógicas, de las cuestiones popertianas, pilletianas, brusonianas, de cómo la narrativa puede y tiene el potencial de que estudiantes de todas las edades puedan adquirir esta habilidad de conocer y saber cómo se programa. Y precisamente esta experiencia de trabajar con niños, en donde vamos llevándolos poco a poco a partir de situaciones didácticas, ellos pueden ir armando su conocimiento, primero bajando la parte abstracta de lo que conocen, qué saben de tecnología, pero poco a poco van armando su propio conocimiento para poder aterrizarlo, en este caso, pues en un artefacto tecnológico que es un robot pedagógico, pero que sin embargo poco a poco van construyendo este pensamiento computacional que les permite desarrollar habilidades cognitivas, habilidades del pensamiento. Estas habilidades que en un futuro, como bien comentaba el maestro Castañeda, les va a permitir dar solución a problemáticas que viven en el mundo actual. Creo que este es uno de los proyectos que mayor satisfacción me ha dado, porque precisamente conectar con niños, ver cómo van creciendo y cómo en el momento en que tienen un constructo, que en este caso es un robot pedagógico construido a partir de etapas de desconocimiento para ir aterrizando poco a poco lo que van conociendo y lo que van aprendiendo, es una sensación satisfactoria porque ven aterrizado todo lo que aprendieron en algo concreto. Y es a partir precisamente de esta cuestión del saber, el aprender y el construir, que ellos construyen este conocimiento que les va dando una visión completa de lo que es precisamente la matemática, aplicar estos conocimientos de matemáticas. ¿Qué es la física? Porque tienen que entender qué es la electricidad,
qué son estas partes mecánicas, qué necesito saber para armar un robot o cualquier otro artefacto, cuál es la función de la electrónica, y para que al final lo aterricen en un algoritmo que ellos diseñaron con su propio lenguaje a partir de una narración, es algo que es muy satisfactorio para ellos, ver precisamente en un dispositivo concretizado ese conocimiento, y les deja las puertas abiertas a lo que es el conocimiento y a donde nos puede llevar el tener esta manipulación de la tecnología y el saber de dónde salen y por qué se producen los fenómenos. Déjenme contarles que una de las cuestiones finales ya de trabajar con estos grupos de niños fue, como comentaba el maestro Ricardo Castañeda, sobre, él habla del caso de una niña que se le hizo una entrevista al final del evento del Record Guinness. Y en este caso también es una niña la que al final de todo el trabajo de campo se me acerca y me dice, ¿cuándo van a regresar para seguir enseñándolos? Y entonces eso da cuenta precisamente de cómo esta experiencia para ellos también es una experiencia nueva, porque saben de robots, pero de lo que cuentan, de lo que ven, de los robots que tienen para que les dan todo para armarlo, pero que ellos no han ido construyendo este conocimiento. Y bueno, pues se les abren las puertas y especialmente me llamó mucho la atención porque fueron las niñas las que más se interesaron en estas cuestiones. O sea, sí, los niños también, o sea, se interesaron todos, pero yo vi especial, mucho, mucho interés especial por parte de las niñas. Y bueno, pues con esto, como bien comentaba la doctora Garduño, se abren muchas puertas de investigación, como es precisamente la parte de la educación STEAM, para que sigamos formando a las niñas en tecnología y darles esas oportunidades de vida que creo que es el momento preciso para darles. Gracias y bueno, pues muchas gracias, doctor Luis Velasco, por esta experiencia, por invitarnos, y te cedo la palabra. Gracias. Doctor, por favor, su micrófono está apagado. Perdón, olvidé. Buenas tardes, gracias. Voy a empezar diciendo que con este libro les estamos contando por escrito algo que sucedió realmente. Esto con el único interés de persuadirlos y demostrarles que es posible aprender a desarrollar habilidades universales como son el pensamiento complejo, el pensamiento computacional, la programación informática y la robótica. Todo ello a través de lo que nosotros hemos intitulado narrativas tecnopedagógicas digitales. Comprender qué es una narrativa tecnopedagógica digital es sencillo, puesto que surge del lenguaje materno, se narra en forma oral o escrita, se sintetiza y se prueba vía un robot pedagógico para comprobar que se decantó correctamente el código programático, mismo que se traduce en instrucciones que generan movimientos programados que controlan a los robots en y desde la distancia. Esto es en cualquier posición distante. Recapitulo, muy sencillo. Se narra en forma oral o escrita, se sintetiza, evidentemente sin perder la esencia de lo que se quiere hacer, y se prueba vía un robot. Pensar tecnopedagógicamente no se trata de la pedagogía o de la tecnología en sí mismas, sino en el poder de la fuerza, de la narrativa para alterar, para complejizar, para ubicar, para resolver, transformar las cosas de manera natural, lo más natural posible. Considero
que el patrimonio de la tecnopedagogía nos convoca a replantear nuestro pensamiento, a inventar nuevas formas más procedentes, más frescas de aprender y de encontrar entre todos soluciones que se inspiren en nuestra inteligencia y en nuestra naturaleza. Tengo algo que recuerdo siempre. Los griegos tenían dos palabras para definir el tiempo. Una palabra era cronos y otra kairos. Cronos representa el tiempo cronológico, el hecho crudo y cuantitativo del tiempo, el que medimos en horas, en minutos o en segundos. Y kairos representa el tiempo de calidad, ese en el que estás tan metido en la experiencia que no sabes qué hora es. Queremos que sea kairos el tiempo de una narrativa tecnopedagógica. El simple hecho de hablar de una secuencia, de una condición, de una repetición, de una variable, y luego formalizarlas, iterarlas y volverlas recursivas mediante constructos abstractos o físicos, en este caso, tales como un robot pedagógico móvil, para que replanteemos y complejicemos el pensamiento, es de ya dar pasos agigantados en nuestra forma de abordar y de comprender la enseñanza y el aprendizaje. Este material que ahora les ofrecemos, creemos que tiene esas características. Por ello, estamos muy orgullosos de presentárselos hoy. Al mismo tiempo, quiero agradecer al gran equipo que ha hecho posible este proyecto. En primer lugar, al licenciado Miguel Ángel Isacanul y al licenciado Javier Nicasio Granados. A las niñas y niños de la escuela primaria que participaron en el proyecto. Asimismo, a nuestras autoridades de la Dirección General de Asuntos del Personal Académico, a la doctora Claudia Cristina Mendoza Rosales, del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, al doctor Hugo Casanova Cardiel, del Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología, doctor Rodolfo Sanella Especia, y a mis coautores, doctora Josefina Bárcenas López y doctor José Antonio Domínguez Hernández, a nuestros comentaristas, a la doctora muy querida Julieta Valentina García Méndez, a la doctora también muy querida Elvia García Telis y también al muy querido maestro Ricardo Castañeda Martínez, a todo el equipo de difusión del Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología que está detrás de todo esto y que está haciendo posible en este momento la transmisión. Doctora Eugenia García Rivera, Francisco Caviedes, doctora Josefina Elizalde, licenciada Nora Reyes, doctor Alfonso Gastelum. También quiero agradecer a mis hermanas que están presentes, a mis hermanos, sobrinas y sobrinos, y a todos ustedes, amigas y amigos, que están presentes y que nos han distinguido hoy con su asistencia y con el favor de su atención. Deseamos de todo corazón que este material les ayude a encontrar nuevos derroteros en este maravilloso y apasionante mundo de la tecnología en general y de la inteligencia artificial aplicada a la educación en particular. Muchas gracias a todos ustedes y buenas tardes. Muchas gracias, doctor. Creo que hay unas palabras por parte de Javier Nicasio. Adelante, Javier, por favor. Hola. Yo quisiera agradecerles a todos. Es una presentación muy clara, una capacidad de síntesis por parte de los presentadores y un resumen que hace que cualquier persona que haya escuchado esta conferencia se interese por la robótica, ¿no? Entonces, eso es muy bueno, aunque no sean especialistas, pero la presentación fue fantástica. Y comentarles que como editorial, somos una editorial pequeña, independiente, pero siempre estaremos apoyando a toda la comunidad cuando hay investigaciones de este tipo.
y que en dado caso de que quieran conseguir, si el caso será de que no lo pueden conseguir en alguna parte de la República, el libro, con mucho gusto estamos para servirles. Y también pues que sepan que está también vía electrónica en todas las tiendas electrónicas más conocidas, ¿no? Pues muchas gracias a ustedes por todo lo que, por toda esta presentación y felicitaciones para todos. Gracias. Muchas gracias. Brevemente voy a leer algunos comentarios que en realidad son felicitaciones, varias felicitaciones que tenemos en el chat. Y mucha gente preguntando dónde se puede conseguir el material. Afortunadamente ya Javier nos comentó que hay opciones diversas para conseguirlo. Por ejemplo, nos escribió Verónica B. Estrada, que ya estaba lista para aprender y compartir aprendizajes, y manda un saludo muy cariñoso al doctor Enrique Ruiz Velasco. Le agradece por compartir estas experiencias. También hay saludos de Evelyn Leal, con felicitaciones por la presentación y saludos a todos, de Marta Patricia García Morales. Manda saludar específicamente a la doctora Josefina Bárcenas y al doctor Luis Velasco y les da la enhorabuena por este nuevo logro. De Rosalinda Cázares, de Guillermina Jiménez, también felicita al doctor Enrique. Margarita Pacheco felicitaba a varios de los que están participando, también le mandamos un saludo muy afectuoso a ella. María Lourdes Velázquez Alba, felicidades por esta publicación tan oportuna. Verónica Torres, saludos y felicitaciones a los autores. Laura Villa, enhorabuena por la publicación, saludos al doctor Ruiz Velasco. Preguntan, por ejemplo, dónde se puede conseguir el material. En el chat, de ser posible, vamos a añadir las ligas en donde ustedes pueden obtener material para conseguir el libro. Marta Patricia García Morales comenta que es excelente la presentación, doctora Elvia Garduño. Verónica Torres G.A. saluda a la doctora Julieta y a la doctora Elvia Garduño. Claudia Glafira, felicitaciones a los autores. Saludos, doctor Ruiz Velasco. Karen Cervantes, excelente trabajo, muchas felicitaciones a los autores, importantes ejemplos del trabajo que se puede realizar. Marta Patricia García Morales, por lo referido, es un excelente libro, muy completo en términos educativos, habrá que leerlo. Felicidades a los autores. Y así como ellos, mucha más gente mandándoles felicitaciones y los deseos de conseguir ya el material para poderlo leer. Marisol Casas, doctor Enrique, siempre generoso en cada palabra. Me uno con suma alegría a las felicitaciones por este nuevo logro. Josefina Lizalde, muchas felicidades a los autores del libro. Fractal Producciones, felicidades a los autores. Es un honor que personas tan inteligentes, capaces, creativas y con una calidad humana excepcional nos compartan sus conocimientos y experiencia. Margarita Pacheco saluda al doctor Enrique Ruiz Velasco, a Josefina Bárcenas y a José Antonio Domínguez. Y como verán, siguen llegando los mensajes y las felicitaciones. Les agradecemos muchísimo el que estén hoy con nosotros y los invitamos a que adquieran este material, lo lean, lo disfruten y lo puedan aplicar en sus escuelas en algún momento ya de manera presencial o que algunas de estas estrategias las puedan incorporando en el trabajo que hacen. Y también a la Casa Editorial, un abrazo al doctor Ruiz Velasco de parte de Lourdes Velázquez Albo. Bueno, no me extiendo más porque continúan las felicitaciones y desgraciadamente por el tiempo tenemos que terminar aquí. Hemos llegado al final de este evento y solo me resta agradecerles a todas y todos ustedes por acompañarnos una vez más en las actividades que tenemos programadas para ustedes. Les recordamos e invitamos a participar en las diversas actividades por venir que conforman ICAT Aurum, ciclo de actividades conmemorativas del 50 aniversario del ICAT. Que tengan una muy buena tarde. Hasta pronto. Que estén muy bien.